continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestra primera invitada. Ella es María Margarita Palacios Calderón. Ella es psicóloga y nos viene a hablar sobre las claves para no dejarse manipular. Pues sobre todo vemos que se dan casos bastante, ya sea de un amigo, hasta de un hermano. Buenos días. Buenos días, siempre es un gusto compartir con ustedes, ¿verdad? Este tema pareciera ya bien gastado y rehusado y recalentado, pero realmente creo que todos hemos sido víctimas de la manipulación, ¿verdad? Así es. Bueno, coméntenos un poco sobre pues esas claves, cómo saber en qué momento pues tu amigo, un familiar, qué sé yo, alguien trata pues de manipularte y darse cuenta a tiempo. Bueno, es importante que aprendamos a identificar cómo está nuestro estado emocional después de estar en contacto con alguien, porque te pasa que después vos te sentís incómodo y hasta molesto, y vos decís, pero ¿por qué me siento molesto si nada trascendental sucedió? Y es que el enojo es una emoción que sale a relucir cuando alguien ha violentado nuestros derechos o nos ha agredido de alguna manera, y esto puede pasar desapercibido. La clave para no dejarse manipular es la palabra asertividad. Todo el mundo escucha asertividad, asertividad, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es. Y la asertividad es la capacidad de defender mis derechos, la capacidad de decir que no, la capacidad de estar en desacuerdo, expresar mis emociones negativas y poner un límite. Pareciera fácil, pero es súper complicado. Ahora, digamos que otras claves también se puede entender y para evitar pues caer. Bueno, es importante saber qué es lo que queremos y no desviarnos de nuestras metas. Hay que hacer un listado de lo que es innegociable para nosotros. Por ejemplo, ofrecer nuestra dignidad en una relación de pareja para que la relación perdure, eso debería de ser innegociable. Porque si definimos la palabra autoestima, es cómo me veo y cómo me valoran los demás también. Y si yo no me autorrespeto, quiere decir que la dignidad la estoy ofreciendo en bandeja de plata. En otras palabras, me atrevería a decir que dignidad es el amor propio que me debo a mí misma. Todo se basa, digamos, también en el respeto, así es, en las relaciones, ya sea de pareja, de familia, amistad o hasta, digamos, en el propio trabajo. Así es, pero si yo no tengo claro qué es lo que quiero, dejo que los demás opinen y hasta impongan su voluntad sobre lo que yo quiero. Entonces, primero debo saber qué es lo que quiero en mi vida, tanto en mi ámbito profesional, en mi ámbito personal, en mi ámbito relacional, tener claro hasta dónde puedo llegar sin sentirme agredida ni agredir los derechos de los demás. Porque también es bueno defender los derechos, ¿verdad? Pero no a costa del derecho de los demás. El respeto ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero entonces tengo que definir cuáles son mis derechos. Tengo derecho a equivocarme. Tengo derecho a decir no sé. Tengo derecho a llamar a último momento y decir, mira, cambié de opinión. Tengo derecho a ser tratada con dignidad y con respeto. Tengo derecho a tener éxito, pero también fracaso. Tengo derecho a conocer tener información sobre todas las decisiones que quiero tomar, y en la medida que voy conociendo todos mis derechos, es más fácil ejercer la capacidad de no dejarse manipular. ¿Qué pasa, digamos, en el aspecto de que tal vez hay personas que sí saben cuáles son tus derechos, pero sí caen en la misma manipulación? ¿Qué puede estar pasando, digamos, en ese aspecto de la persona? Tal vez insegura, podríamos decir. Totalmente. De repente yo debo de conocerme. Recordá que a medida que hacemos este ejercicio de respeto a uno mismo, uno se va autoconociendo y va identificando cuáles son los miedos que lo mantienen en esa relación, ya sea en una relación laboral. A veces uno dice, me están explotando, por decirte algo. Sin embargo, cada día me ponen más trabajo y yo digo sí con alegría cuando lo que quiero es salir corriendo. ¿Cómo poner un límite sin sentirme perjudicado? Entonces, eventualmente, tengo que conocer mis fortalezas y lo que valgo para que con respeto yo siente un precedente que hasta aquí voy a tolerar. La verdad de las cosas que hay que identificar, tres estados en los que a veces nos encontramos: o somos demasiado sumisos, o somos demasiado agresivos,
y lo ideal es que seamos asertivos, que es la medida o el balance entre la sumisión y la agresividad. Porque a veces pasa que nunca reclamas tus derechos y cuando lo reclamas, tiras todas las cosas, pegas cuatro gritos y entonces caes en agresión a la otra parte y perdés prácticamente la contienda. Si sos sumiso, nunca, siempre te sentís temeroso e indefenso a dar tu opinión porque crees que te van a menospreciar o ver de menos. Entonces yo tengo que balancearme en cada una de las situaciones hasta lograr la asertividad. Ahora, pero digamos en este caso cuando pasa dentro de la misma familia, ¿se tiende un poco difícil o hay alguna diferencia entre cuando está ocurriendo con alguien, con un familiar o con un amigo o con alguien fuera de tu casa? La verdad que es importante los mandatos que nos han dado desde pequeños. De repente papá y mamá decimos, yo dejo libre a mis hijos para que decidan lo que quieran, pero al final ellos terminan tomando la decisión por vos y siempre viene ese mensaje, es que yo quiero lo mejor para vos. Digamos que eres ser periodista y tus papás tienen que la carrera ideal es ingeniería y que te dicen, hija, te vas a morir de hambre, no estudies eso. Te convendría estudiar otra cosa porque nosotros somos tus papás y sabemos lo que te conviene. Después venís y te casás y viene un marido violento y te pega y te dice que te pega porque quiere lo mejor para vos. Y entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos en dos estados diferentes en la misma situación y se nos impide decir que no, porque la figura de autoridad siempre pone en peligro nuestro valor personal. Entonces, hay que saber huir a tiempo de estas situaciones. Digamos que puede pasar si que estas personas estén sometidas a esta situación y no buscan salida o no pueden por sí solos, entonces tienen que buscar ayuda de un profesional también. Completamente. Te sorprenderías la cantidad de profesionales que no son asertivos, que de repente han llegado y han escalado, han logrado el éxito, pero los demás han decidido por ello. Entonces llegan adultos y no saben aún qué es lo que quieren. Entonces aquí hay varias técnicas. Una es la del disco rayado. Mira, el sábado vamos a ir al mar porque todos vamos a ir al mar. No, yo tengo que estudiar. Pero es que todos vamos al mar, yo tengo que estudiar. Repetís y repetís la frase hasta que cumplís tu objetivo. La otra cosa es que vos estés consciente de lo que valés y no te dejes perturbar por los comentarios ajenos que lo que buscan es que vos hagas la voluntad de ellos. Digamos, hay otra técnica que se llama la técnica de neblina. Visualizas como que sos una nube, entonces vienen todos aquellos comentarios negativos, pero no te pueden dar en el centro, porque en la nube no sabemos dónde está el centro. Entonces así descalificamos los comentarios negativos que nos quieren llevar a hacer algo que no queremos. Ahora, pero también digamos que se dan casos también de hijos hacia padres, viceversa normalmente. Se pueden dar estos casos, digamos, de manipulación que el hijo, pues, con su padre en X cosas que quiere, digamos, que quiere lograr y el papá, pues, tal vez no quiere acceder. Se dan bastante casos esto, sobre todo, digamos, con los adolescentes. En ambas vías. La verdad que a veces no aprendemos a negociar en la familia y lo que hacemos es imponer. Acuérdate que la asertividad tiene un costo. Si yo quiero ser asertivo y defender mis derechos, lo más seguro es que voy a obtener una consecuencia. A veces positiva y otras veces negativa. Si viene tu mamá y te dice que te va a dar un permiso el fin de semana, vos rayas tu cuadro, como decimos los nicaragüenses, y el mero viernes te dice que ya no tenés permiso. ¿Pero por qué, mamá? Dame una explicación si no he hecho nada malo. Porque yo digo. Ese es un ejemplo de manipulación, que no hay un acuerdo de ambas partes y te imponen la voluntad. Entonces, la hija, lo que tiene que hacer, o el hijo, es pararse enfrente del papá y decirle, papá, no estoy de acuerdo con las decisiones que has tomado. Quiero dejar un precedente, que esto me parece injusto. Sin embargo, vos aquí mandás en la casa. Vos sos el mayor y yo tengo que obedecerte. Pero no quiere decir que tengas razón. Entonces, el padre, si bien es cierto, a veces la asertividad no obtenemos una modificación de conducta de la persona que nos está agrediendo, lo importante es que sepa que nosotros sabemos hasta dónde está nuestro derecho. En el caso de los hijos, por ejemplo,
que vienen, bueno, no me va a dar permiso, entonces voy a autolesionarme para demostrar que esto me duele y para demostrar que me puedo matar en cualquier momento. Entonces viene aquel descontrol emocional por parte del padre, estoy perdiendo a mis hijos. Pero entonces, ¿en qué contexto ocurre esto? Cuando no hay reglas claras en los hogares, cuando no tenemos medidas disciplinarias bien claras. Ahora, para una mayor consulta, ¿dónde la pueden localizar? Claro que sí. Yo atiendo en el costado oeste del Hospital Cruz Azul. Mi teléfono es el 8377-9485 y hago citas virtuales y presenciales. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros así nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.